Bueno, pues ya estamos aquí en casita, que es como gusta estar en Navidad y en un videoblog especial dedicado pues prácticamente a desearles una feliz Navidad, unas felices fiestas de Navidad, porque antes de que finalice el año volveremos todavía con un episodio más en el que hablaremos del año nuevo y de lo que deseamos para este 2020 o este 2020, que para unos es el inicio de una nueva década y otros no, otros dicen que la década empezará en el 2021. En cualquier caso, es una fecha muy redonda la del 2020. Aquí tengo a mi amigo, que ha sido el primer regalo de esta Navidad. No nuestro guardia, sino el hecho de que se ha estrenado una nueva película. Dicen que la última, Dios, adiós, de la última de la saga de la Guerra de las Galaxias. Los que somos fanáticos de esta franquicia, pero estamos como locos, evidentemente. Este es nuestro episodio número 72. Comenzábamos en la feria del año pasado, el 2018, y quién nos iba a decir que a estas alturas vamos a estar hablando todavía de este pequeño experimento que empezábamos casi casi como una broma y se ha consolidado, por lo menos para nosotros y para los espectadores, que la verdad es que han ido creciendo de manera importante a lo largo de este tiempo. Lo dicho, en este episodio simplemente desearles lo mejor, pedirles prudencia, lógicamente, en las carreteras. El tiempo va a cambiar, hemos tenido unos días verdaderamente tremendos en cuanto a precipitaciones y el viento que hacía mucho tiempo que no veíamos por estas tierras. En cualquier caso, por lo menos en lo que se refiere a daños personales, pues no ha habido que lamentar víctimas, que es lo que ha sido más doloroso, y en otros lugares de España pues ha ocurrido. Animarles a salir, por supuesto, que el tiempo va a acompañar, que vamos a pasar una noche buena, verdaderamente buena, también en lo meteorológico, y que compartamos con nuestros amigos y con nuestra familia lo mejor que tengamos, y que sea una opción para recordar, evidentemente, y para vivir en familia. Hemos preparado unas imágenes precisamente de esas calles de Andújar, de ese comercio que ofrece lo mejor también en estas fechas, para que nos animemos a salir y a pasar un buen rato. Así que lo he dicho a todos nuestros espectadores, nuestros seguidores en las redes sociales, a los lectores de nuestro periódico Vivir Andújar, lo mejor en estas fiestas, y hablaremos dentro de unos días del año nuevo. Ahí les dejo unas imágenes de este Andújar.